via que el día, porque voy, porque tengan este promes, sortía ya de casa, porque voy, porque tengan es que sortís, tenía yo un paraguas, porque voy, porque tengan es de tener. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes de ballar. Va dir-me... Encantada. Perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. I anem a començar el divendres de tertúlia, com dèiem en l'agenda musical, fora d'hora ja comencem quasi que la tertúlia, i amb un convidat de menys dels que teníem anunciats. Tenim per ací Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, bon dia. I Àlex Corrons, analista polític. Bon dia, Àlex. Bon dia, què tal? Ens falta Rafael Juan, que li ha eixit un imprevist i no pot estar ací amb nosaltres. Algun company més està avisat i, si pot, arribarà i participarà a la tertúlia també. Però anem a començar amb esta tertúlia, anem a començar amb els temes que teníem per ací apuntats, i el primer és una pregunta, i diu... ¿Qué es y para qué servéis la declaración de emergencia climática? Antonio. Bueno, bonita pregunta, sí, me gusta que me hagas esta pregunta, que sería el tópico. Bueno, es una declaración, ya lo dice el término, ¿no? Es bonito, queda muy de conciencia y muy bueno para esta época que estamos viviendo de elecciones, estas cosas. Pero es eso, es solamente una declaración, no supone ningún compromiso ni ningún plan de trabajo, no hay ningún recorte de inversiones en desarrollismo, es decir, no se cuestiona el tema del transporte aéreo, de los transatlánticos, es decir, todo lo que está contribuyendo al cambio climático y al peligro para el planeta. El único cambio que supone es que ya hay determinados gobiernos que se ven obligados a hacer este tipo de declaraciones, es decir, por lo menos saben que hay gente sensibilizada con esto y saben que lo que se ha hecho hasta ahora no estaba bien y nos llevaba en el camino contrario al que tiene que ir el mundo. Pero ya digo, simplemente es eso, es una declaración, pero no supone que se recorten en autopistas, que se quiten... Madre mía, qué blasfemia, ¿no? Subvenciones a la industria del automóvil, hablando del País Valenciano y de Cataluña, sabéis que hay dos o tres grandes fábricas que reciben un montón de ayudas y, en fin, sí, se está empezando a decir que los coches que contaminan mucho ya no van a entrar al centro de la ciudad, pero no se sabe si es para que no contaminen de verdad o simplemente para que los dueños, que normalmente suele ser la gente con menos poder adquisitivo, los propietarios de estos vehículos que contaminan un poco más, pues se cambien de coche, ¿no? Es decir, que es muy, muy tibia la apuesta por, bueno, pues carripiz y estas cosas que quedan bien y que hay que seguir haciéndolas, por supuesto, que los autobuses sean eléctricos, ese tipo de cosas, pero si no se cambia la concepción que se tiene del transporte, de la agricultura, de la industria, del turismo, todo eso, evidentemente el cambio climático y la amenaza para el planeta va a seguir ahí, por muchas declaraciones que hayan hecho, pues las que dice el periódico, Irlanda, País de Gales, Escocia, luego el conjunto del Reino Unido, entre comillas lo de Unido, ¿no? Tal y como están las cosas, y ahora Cataluña, aquí en la península, que es la que ha empezado. Imagino que otras comunidades y algunos ayuntamientos pues también se irán sumando. Es decir, no está mal, pero no supone nada. Es simplemente declarar que se está preocupado por las amenazas al planeta, que por otro lado cada vez son más reales y más creíbles. Alex. Bueno, efectivamente, ¿no? Lo que dice Antonio es que es que las instituciones al final, bueno, se ven obligadas a posicionarse de alguna manera ante una presión en auge de ciertos movimientos sociales que están poniendo encima de la mesa el problema ecológico, el problema climático. Y bueno, la verdad es que siempre se nos queda ahí un poco lo que decíamos el otro día, ¿no? Que es un poco en la superficie. Ellos se ven obligados a posicionarse porque evidentemente la movilización social tiene una repercusión a nivel mediático, a nivel de impacto en la sociedad. A la gente le está empezando a preocupar más el tema porque lo ven como una realidad aproximándose. Es decir, el cambio climático ya es una realidad que cualquiera puede comprobar por sí mismo sin tener muchos conocimientos, ¿no? de la materia.
saben que hay eventos a nivel climático o tendencias a la sequía, a los problemas de inundaciones, de grandes ventiscas, tormentas, etcétera, ¿no? O sea, de grandes lo que llaman. Y en realidad los expertos hablan de caos climático, porque no hay un cambio climático, o sea, cambio climático siempre hay, ¿no? Lo que pasa que esto que las características de, digamos, del antropoceno, ¿no? Es decir, la capacidad que hemos tenido los seres humanos de modificar el clima, aparte de la modificación propia de la naturaleza de forma espontánea que siempre ha sucedido, es lo que está poniendo, lo que está trayendo problemas más graves, ¿no? Que es, pues, ver cómo los ecosistemas, las especies y todo, pues está poniéndose en grave riesgo, ¿no? Claro, las instituciones, o sea, esto sirve para poner el tema encima de la mesa, como por ejemplo, para que nosotras aquí estemos hablando de este tema. Y eso ya es interesante. Pero hay que ir más allá. Y hay que ir al problema, a la raíz, al fondo, ¿no? Y el fondo es que tenemos que acabar con un modelo económico y con una forma de organización social que nos llevan a requerir de muchísimos recursos, de quemar combustibles fósiles, de traer mercancías del otro lado del mundo, y pensamos que eso no tiene ningún tipo de consecuencia a nivel ecológico, y sí lo tiene. Entonces tenemos que atacar a varios frentes. La primera es, pues, localizar el consumo a lo más cercano, reducirlo muchísimo, apostar por los alimentos de cercanía, por el no uso de pesticidas ni de maquinaria pesada para la agricultura. Claro, eso conlleva un cambio en los hábitos muy, muy, muy radicales, ¿no? Pero es que van a ser necesarios en los próximos años. Por lo tanto, yo creo que sería bueno que hiciéramos una transición paulatina, pues, para no encontrarnos de la noche a la mañana con que la carestía de los productos, de las mercancías, se nos sea imposible alimentarnos, ¿no? Que el petróleo, básicamente, y el problema de recursos va en la alimentación más que en la movilidad. Y luego, pues bueno, hay que plantearse otra vez la división del trabajo, la especialización y la propiedad privada de los medios de producción, y que de alguna manera entre todas seamos capaces de ponernos de acuerdo para decir, oiga, aquí tiene que haber unos límites, ¿no? En cuanto a los recursos que podemos utilizar, y tenemos que darle al planeta la capacidad de regenerar todo aquello que de lo que disponemos. No podemos estar, llevamos ya más de un siglo tirando del petróleo como si fuera, no se fuera a acabar nunca. Y claro, tenemos que darnos cuenta de que la fiesta del petróleo como tal se va a acabar. Entonces tenemos que regresar a momentos pretéritos en los que el metabolismo del sistema no tenía este alcance. Hemos conseguido un desarrollo gracias al petróleo brutal, pero también nos hemos multiplicado por 7 en 100 años los seres humanos, y tenemos que ser capaces de sostener esto. Y sin petróleo, pues, se va a volver complicado si no reducimos radicalmente las necesidades de consumo. Antonio, por cierto, hablabais de movimientos sociales que están forzando a hacer estas declaraciones. Hace unas semanas hablábamos sobre el caso Reino Unido y cómo Rebelión o Extinción había forzado, después de 2 semanas de movilizaciones, a que Reino Unido declarara esa emergencia climática. Y aquí, por ejemplo, Fridays for Future convoca para hoy viernes 17 de mayo a las 6 de la tarde una concentración en la Plaza de la Virgen. Dice: alzamos la voz por los refugiados climáticos y la justicia climática. Y el viernes 24 de mayo la segunda huelga global por el clima. Claro, son este tipo de medidas y de movilizaciones que cada vez arrastran más gente y consiguen más simpatía en determinados medios de comunicación y en redes sociales, lo que hace que los políticos, pues, se pongan las pilas, porque si algo caracteriza a un político es saber estar donde hay que estar en el momento en que hay que estar. No en todos los casos, pero en este tipo de situaciones sí que son bastante oportunistas, ¿no? Y no les queda más remedio que aceptar lo que es visible y que cada vez está consiguiendo
consiguiendo el apoyo de más gente. Es el tema también de los residuos, de los plásticos, es decir, poco a poco la gente se va sensibilizando, aunque no haga mucho por cambiar sus hábitos de consumo, porque para eso está la publicidad y muchísimas otras cosas, pero sí que en su fuero interno su conciencia sabe que es verdad lo que está pasando, porque ahora las imágenes llegan a todo el mundo, ¿no? Pues eso de que el hielo se derrite y ves un pobre oso allí que solo le queda un trocito de hielo y ya desaparece su hábitat y muchísimas otras especies, y eso hace que la gente se preocupe, porque claro, no es solamente que haya un cambio climático, que a veces dice, bueno, pues va a subir 2 grados en 50 años, y la gente dice, bueno, pues mientras haya cerveza fresca y sombrillas y eso, no es eso, es lo que decía, es decir, que a lo mejor tenemos el invierno más frío, donde antes no hacía frío, se hielan todas las cosechas, luego viene inundaciones y lluvias que parece que no se va a acabar, y luego otro tipo de cambios climáticos, ¿no? Es decir, que no es una subida progresiva, es decir, bueno, en 50 años apenas vamos a notar ese cambio, que sí que lo vamos a notar porque son 2 grados y eso es mucho para el planeta, ¿no? Es que se está cambiando todo, ¿no? Entonces habrá muchas más catástrofes, ¿no? Tipo terremotos, inundaciones, huracanes, el desierto sigue avanzando, es decir, eso es lo que la gente está notando y está viendo. Y por eso, frente a esa situación, hay que hacer algo más que una declaración, ¿no? Y viene bien, pues, todo este tipo de iniciativas que ya lleva muchos años, ¿no? El movimiento ecologista lleva muchísimo tiempo denunciando lo que va a ocurrir, ¿no? Porque, claro, en 50 años parece ser que hemos hecho tanto daño a nuestro propio medio, es decir, a donde nosotros vivimos, a nuestras especies y al hábitat, que en el resto de los milenios que llevamos sobre el planeta, es decir, que se está acelerando, es decir, a este ritmo no dura esto ni 20 ni 40 años, es decir, si no se cambia. Y eso supone también, pues, más plagas, más hambre, más enfermedades, es decir, que la vida en el planeta va a ser bastante complicada y bastante dura. Ya se está especulando con alimentos, ¿no? En vez de oro y materias primas que antes de valiosas que se guardaban, pues ahora lo que se guardan son trigo, arroz y sobre todo el agua. El agua está cayendo en manos de muy pocas empresas, ¿no? Y eso supone que ellos saben que va a escasear y que se va a poder hacer negocio con una cosa tan elemental y tan necesaria como el agua para la gente. Es decir, que el capitalismo hace como que no se da cuenta de esto, incluso destinará parte de sus beneficios, pues, a obras de estas de contra el cambio climático y a encuentros. Ya los hemos visto, ¿no? Los encuentros estos mundiales de jefes y de empresarios para luchar contra el cambio climático, que lo único que hacen es hacer una declaración, les cuesta una semana poner comas, quitar de aquí, pero en realidad no supone nada porque el capitalismo se sigue desarrollando prácticamente igual que hace 50 años, ¿no? Y el daño que está haciendo, pues, es irrecuperable. Entonces yo creo que es muy importante que desde los movimientos sociales y las organizaciones más o menos concienciadas se sigan apoyando el tipo de iniciativas como esta de los viernes o cualquier otra, la marcha con frentes que hicimos el otro día, todo lo que sea denunciar la situación y sensibilizar a la gente, y sobre todo también ser activos en el tema del consumo, que ahí se tiene mucha fuerza, ¿no? El consumir productos de cercanía, esto que se está denunciando ahora, que hay que arrancar las alcachofas de aquí y los naranjos porque hay que traer de Sudáfrica o de Perú respectivamente, ¿no? Es decir, eso es un absurdo y eso supone contaminar muchísimo, pues, porque hay que transportarlo miles de kilómetros, ¿no? Resulta que lo tenemos aquí al lado de mejor calidad y tenemos que tirarlo, ¿no? Eso es un absurdo, y eso el consumidor a nivel familiar o individual tiene mucha fuerza si no sucumbe a esas promociones que le hacen, ¿no? O el tema de los envases, dice, ya no tenemos bolsas de plástico, ¡ay, qué solidaria que es esta empresa, esta gran superficie! Y luego vas y tiene plátanos pelados envasados, claro, para que no se toquen con las manos. Patatas envasadas de una en una, es decir, unos absurdos que ese tipo de envases no sirve para nada y hay que rechazarlo. Es decir, esa opción individual, esa defensa de una vida más ecológica, yo creo que es importantísima, porque eso el empresario, el capital lo nota cuando un producto deja de comprarse o hay un rechazo a determinado tipo de envases. Recordar a la audiencia que puede participar, que están las vías abiertas, sobre todo los teléfonos 96391-5721 y 96391-2016.
y que también comentando, por ejemplo, el vídeo que aparece en Facebook sobre de esta tertulia. Por ejemplo, Enrique Noguero, aparte de saludar a Alex, nos dice: Nueva Zelanda ha defenestrado el PIB como indicador económico y lo ha sustituido por un índice de felicidad, teniendo en cuenta también el aspecto medioambiental, sociocultural, etcétera. Dice, sí señor, medidas vinculantes ya, referido a lo que estaba diciendo Antonio, y dice, problemón el nuclear, sí, sobre todo por los residuos. Alex. Sí, bueno, saludar a Enrique, un placer que nos esté escuchando. Creo que hay muchísimas cosas que tenemos que enfrentar, ¿no? El tema de la producción de la energía, es decir, tenemos que tener en cuenta que la dependencia que tiene nuestro sistema económico, nuestro modelo del petróleo es brutal, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la disponibilidad de esta materia prima va a escasear. Es decir, el petróleo no se va a terminar nunca, pero va a llegar un momento en que la carestía pues va a hacer inviable que se siga extrayendo, ¿no? O sea, más de la mitad del petróleo probablemente se va a quedar bajo tierra porque no sale rentable energéticamente extraerlo, porque se consume más energía en la extracción, ¿no? De lo que se va a poder sacar. Entonces el neto sale negativo. Por lo tanto, a partir de ese momento, que cada vez vamos más acercándonos, por eso cada vez los productos derivados del petróleo cada vez son más caros, porque cada vez es más difícil la extracción y la tasa de retorno es inferior. Entonces deberíamos estar ya en un proceso de adaptación a salir del petróleo, pero realmente el tema políticos y tal, pues nos hablan del coche eléctrico y tal, pero eso es una pequeña parte de todo el problema que genera el petróleo. Principalmente yo creo que el básico es lo que estamos hablando de los alimentos, ¿no? Y aquí sí me gusta recordar, porque ha dicho Antonio, efectivamente, Bill Clinton fue el presidente de los Estados Unidos que hizo dos cosas tremendas, ¿no? Que fue lo de la ley Glass-Steagall, que lo que hizo fue permitir a los bancos comerciales especular con el dinero de sus clientes en los mercados de futuros, en todo esto, y entonces digamos que se rompieron las barreras entre la banca comercial y la banca financiera, y luego la entrada de los alimentos en los mercados de futuros especulativos. Y lo que ha dicho Antonio es muy importante, ¿no? Tenemos que buscar sobre todo los productos frescos que sean de cercanía, ¿no? Que hay muchísimo, y exigir esto a los que nos venden. Y si vamos al Mercadona, al Carrefour, etcétera, etcétera, sabemos que ahí pues vamos a encontrar de todo o casi todo, y lo que es más accesible y más barato, pues resulta que da la casualidad que no es de aquí, sino que viene de cientos o miles de kilómetros. Aprovechar además donde estamos, aquí en Valencia, que estamos rodeados de huerta, ¿no? Tenemos una llamada. Buen día, buenos días. Hola, buen día. Buen día. José desde Nájera. Dino, José. Y bueno, un poco por lo que estaba comentando Antonio hace un momentito sobre el tema del agua, quería tocar un poquito este tema. Es que aquí, por ejemplo, en Nájera tenemos muchas montañas que están abandonadas, ¿no? Y estas hay zonas que estaban antes con cultivos que tenían acciones de agua. Y esas acciones de agua han sido vendidas a gente que las ha comprado para reunirlas para terrenos que en un futuro esperan sean zonas para edificar. Hoy por hoy es terreno rústico y han ido acumulando en estas zonas de terreno rústico que están cerca de chalets y tal, han ido acumulando, como he dicho, acciones de agua de otros terrenos más apartados que estaban en la alta montaña. Una forma que tienen aquí de esperar a que la especulación vuelva a salir. Y luego, por otro lado, yo aquí al alcalde, al señor Damián, bastante partidario por lo que veo por sus comentarios en Facebook de Vox, pues este señor yo le he puesto, pues no sé si habrán sido alrededor de unas 20 avisos en el ayuntamiento, reclamaciones, para decirle que ponga contenedores de reciclaje. He hablado con gente del ayuntamiento y no hay manera de que pongan los contenedores de reciclaje.
que quien quiere hacer, hace, y quien no quiere hacer, pues no hace. Y quien espera especular con el agua está ahí atento a la posible compra de acciones por donde salgan para luego especular. Y bueno, pues un poco comentar este problema que muy bien. Eso, gracias. José, muchas gracias por llamar. Un abrazo. Salud. Antonio, no sé si quieres. Sí, creo que el tema este del agua es muy importante, ¿no? Y es cierto lo que comenta este compañero que ha llamado, que ha habido un pequeño parón, por un lado por la crisis, ¿no? Por la burbuja inmobiliaria y la crisis económica que estamos padeciendo, ¿no? Y por otro lado porque ha habido gran presión por el tema de los incendios forestales y todo esto, entonces muchos ayuntamientos pues se ha frenado lo de la construcción sin control que había en el monte, de urbanizaciones y zonas de chalets que no tenían ninguna condición ni sin apenas permisos, ¿no? Pero yo creo que al haberse frenado y al empezar otra vez la construcción, empieza el ladrillo, no digo que haya mejorado la situación económica, ni muchísimo menos, ¿no? Pero el sistema se la sabe buscar, bien sea vendiendo viviendas a gente jubilada de otros países europeos y incluso de Rusia, ese tipo de cosas, y a fondos buitres para luego alquilar, en fin, están buscando la fórmula de presionar a los ayuntamientos para que se vuelvan a dar permisos de alguna manera o se abra un poco la mano para volver a construir en zonas rurales, que es donde quiere vivir la gente, evidentemente. No se puede estar en la ciudad, pues entonces la solución es, pues me voy 50 kilómetros de la ciudad y luego vengo todos los días a trabajar o a lo que sea, ¿no? Y eso va a suponer efectivamente que se esté haciendo ya operaciones para ver cómo se consigue reservar el agua y conseguir permisos para construir, ¿no? O sea que la amenaza sigue estando ahí, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues es cierto que el agua es un bien escaso y también en la agricultura se está abusando, ¿no? Claro, los agricultores se ven forzados a cambiar de cultivos, ¿no? Y a intensificar la explotación para conseguir algo de beneficio. Es decir, si antes te quedaba el 50% en un producto o el 20%, ahora es que no te queda ni el 0,5%, ¿no? Es decir, entonces tienes que hacer muchísimos más kilos para que te quede mínimamente para comer. Entonces, ¿qué se están haciendo? Pues están cambiando los cultivos, se arrancan los naranjos, se pone viña o se pone otro tipo de árboles, pero ya regando, ¿no? O sea, que se está, incluso en La Mancha se están regando los ajos, se están regando cereales, es decir, se trata de explotar más la tierra para que dé más producción, ¿no? Y eso está haciendo que cultivos que antes eran de secano y que tradicionalmente ha sido así sin ningún problema, incluso son de más calidad, pongamos por caso los melones, pues yo recuerdo que cuando eran de secano eran mucho más cotizados que los de regadío porque se habían criado al sol durante más tiempo, ¿no? Entonces todo eso ahora se está cambiando y en La Mancha, aquí en Valencia también, se están agotando los acuíferos, pero en La Mancha es un escándalo y afecta a los humedales, pues de las lagunas de Ruidera, el establo de miel y tal, están sufriendo los efectos de la extracción descontrolada de agua. Lo vimos con el niño este que desgraciadamente murió, que se cayó a un pozo y tal. Aquella zona estaba agujereada de pozos de cientos de metros buscando agua para este tipo de cultivos. Que no suele ser un agricultor que trabaja con su hijo y tiene un tractorcito pequeño, cosas así, no. Normalmente son grandes empresas que igual pueden estar en el textil, que en la construcción, que en la banca, que en combustibles, que en agricultura. Es decir, son inversores, no son labradores que aman la tierra y aman su trabajo. No, son especuladores, son inversores. Y ese es el peligro también que tenemos respecto a la desertización. Uh-huh. Alex, ¿quieres añadir algo más? Estaba recordando precisamente de los lemas de la manifestación de este sábado pasado aquí en Valencia. Era protegim l'habitatge, defensem el territori, o al revés, parecido, sí. Relacionado también con esto, ¿no? Alex, nada más. ¿Algo más que incidir en este punto? Entramos. Pues llamar a la gente a que sea responsable y a que exija que haya políticas realmente de cambiar. No declaraciones, que declaraciones sabemos hacer todo, ¿no? Es decir, compromisos, medidas. Sí. Ahí, volvemos a recordar las convocatorias aquí en Valencia, por ejemplo, para hoy viernes 17 de mayo, cuando estamos haciendo esta tertulia en directo. Alzamos la voz por los refugiados climáticos y la justicia climática a las 6 de la tarde en la Plaza La Virgen, la Plaza Las Palomas, y el viernes 24 de mayo la segunda huelga global por el clima. Dice, esto es una emergencia climática, con manifestación a las 6 de la tarde desde la misma plaza. Convocatoria de Fridays for Future aquí en Valencia. El siguiente tema que tenemos apuntado por aquí es hablar de la concertada, de la educación concertada, que está amenazando con nuevas demandas al Consejo en este caso.
¿Qué te parece todo esto de la educación concertada, Alex? Pues a mí me parece que deberíamos dejar de subvencionar cualquier tipo de educación privada. Es decir, que está muy bien que haya opciones de educación privada, pues para quien quiera, para quien las desee, que sus hijos estudien en una, con una confesión religiosa o con una determinada un determinado modelo de educación, etcétera. Muy respetable, pero cada uno se tendrá que financiar su modelo, ¿no? Es decir, meten la excusa de la libertad de elección, ¿no? De, claro, libertad de enseñar. Ese es el, defienden el libre mercado, pues oiga, compitan, pero no reciban subvenciones públicas, porque entonces, o sea, lo que no puede ser es sopas y sorber. O sea, claro, defienden el mercado libre, ¿no? Y defienden la libertad de elección, pero luego quieren que todos paguemos la libertad de esa elección. Hombre, no. Caray, ¿no? O sea, quiero decir, a mí me parece bien que se debata un poco sobre qué modelo educativo queremos, porque a mí la educación pública actual tampoco me parece que sea muy edificante, pues cómo se configura, cómo se lleva a cabo. El modelo educativo para mí es pésimo, pero ya no en la privada. En la privada, en la pública, es decir, el modelo educativo que impera, es decir, el modelo estatal de educación que es, pues eso nos enseña a competir, los exámenes, los deberes a casa, no sé qué, todo eso a mí me parece nefasto, ¿no? Pero ese es otro debate más profundo. Entonces, si lo que queremos es una educación pública, yo quiero una educación pública, pero que sea pública de verdad. Es decir, que la sociedad pueda decidir qué va a ser esa educación y no solamente que entre todas subvencionemos esa educación pública y luego la gestión esté privatizada por quien gobierna, es decir, por los gobernantes que a su vez están a las órdenes de los poderes fácticos que no se presentan a ninguna elecciones y que constantemente están intentando pues que se siga reproduciendo un modelo económico y social que es nefasto para el porvenir. Por lo tanto, esto es de la educación concertada, pues oiga, o sea, apártense del camino y si quieren ustedes un colegio del Opus o de las monjas o de lo que quieran, pues que vayan, pero se lo pagan. Y ya está. Y luego la educación pública, hay que defenderla, pero siempre con una crítica, para mí, imprescindible, ¿no? De lo que tiene que ser el significado de público. Porque parece que como hay una especie de voracidad de cargarse todo lo que es público, ¿no? O lo que es estatal, o que llaman el Estado de Bienestar, pues parece que haya que defenderlo a capa y espada. Y bueno, hay que defender que siga habiendo un sistema público, pero hay que denunciar a su vez que el que hay establecido desde luego no es el adecuado y que deberíamos de incidir en los cambios necesarios para poder cambiar culturalmente a la sociedad. Necesitamos una educación que realmente sea pública y desde luego si los curas, los del Opus o los de más allá quieren encima meter su cuña, pues oiga, ya esto cada uno, la religión es cada uno la suya en su casa. No, pero ya que estemos aquí encima con nuestro dinero participando en subvencionar a quien tome sus propias opciones individuales a nivel religioso, ético y demás, pues me parece brutal. Uh-huh. Vamos, no hay discusión. Antonio. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hoy me parece que... Sí, no, es terrible, pero no podemos discutir. A ver si, por favor, buscas algún contertulio que quiera guerra civilizada, evidentemente. Bueno, es cierto que la enseñanza privada, bueno, pues tiene derecho a existir, pongamos por caso, ¿no? Es decir, nosotros también como libertarios, por ejemplo, hemos estado con la necesidad de que se puedan hacer otro tipo de escuelas, ¿no? Que no toda sea la del Estado, que solamente hay una escuela. De hecho, a pesar de los tiempos que corren, pues ahí tenemos Paideia, que ahora está haciendo correr por ahí una exposición muy interesante de sus 40 años. Precisamente, Enrique nos vuelve a mandar un mensaje y nos dice, como profe de concertada os digo que en el sistema no hay solución. La escuela libre Paideia en Extremadura podría ser un referente. En todo caso es un reto. Sí, claro. Y luego aquí en Valencia tenemos Doñés, que también tiene unas ciertas tendencias también autogestionarias y de escuela libre, y algún caso más hay. O sea, nosotros estamos porque se vaya hacia ese modelo, pero no exigimos que el Estado pague todo lo de Paideia.
Claro, entonces, es decir, si los curas y las entidades privadas quieren tener escuelas, bueno, pues tendrán ellos que pagárselas, o los padres. Es decir, es que en nombre de la libertad se dicen verdaderas atrocidades, ¿no? Es decir, claro, libertad, pero con el dinero de los demás. Entonces, ¿por qué tiene que darse religión si el Estado tiene que ser aconfesional? Muchísimas contradicciones. Entonces, ¿queréis escuelas privadas? Pues se os pagan. Pero si está concertada, si está pagada por el dinero de todos los contribuyentes, pues tendrá el ministerio correspondiente o quien corresponda marcar las pautas ahí, los programas y todo eso, ¿no? Es cierto que está la cosa tan mal por el tema de la invasión privatizadora que a la gente que no estamos por el Estado nos está tocando defender la sanidad y la educación. pública, que es estatal, no es pública. Si fuera pública sería de toda la sociedad, los profesionales, los pacientes, los alumnos, los profesores tendrían mucho que decir ahí para organizarlo y para, sobre todo, decidir los contenidos, ¿no? Y dar más oportunidad, pues, a la autogestión, a la participación de, pues eso, de los pacientes en el caso de la sanidad y del estudiante en el caso de la educación, pues acabando con los exámenes, con ciertas cosas que ya está visto que no van a hacer nada, y sobre todo formando a la gente para que piense en libertad, que sepa pensar, no que sepa obedecer o que tenga 7 másteres, ese tipo de cosas, porque luego pues tendrán muchos títulos universitarios, suponiendo que sean reales, ¿no? Que incluso ahora ya estamos hablando de títulos falsos, ¿no? Pero aunque sean verdaderos, eso no supone nada, ni supone que seas una persona sensata, libre y con capacidad para valorar las cosas y para analizar la información que te llega, ¿no? Es decir, defendemos lo que se llama ahora público, porque evidentemente cubre las necesidades de toda la población, de ricos y de pobres, pero nos gustaría que fuera, pues eso, como ha dicho Alex, mucho más participativo, de más calidad, más autogestionario, más moderno y tal. Pero bueno, como mínimo defender que haya una escuela y una sanidad que abarque a todos, que sea universal y que sea gratuita dentro de lo posible. Ya sabemos que hay algunas cosas que se pagan, pero habría que avanzar a que fuera gratuito. Y luego el que sea muy rico, mientras no cabe el sistema, pues si quiere llevar a su hijo a un colegio privado religioso y a una universidad también católica, pues allá él, pero que no se exija que lo paguemos entre todos. Ya pagamos la escuela pública, no paguemos también la privada, porque entonces estamos en contradicción. Es decir, no queréis Estado, no queréis que nadie intervenga en lo vuestro, pero cuando hay que poner la mano, sí, luego pedimos que nos paguen. Eso es una contradicción. Y si estás por ese tipo de libertad capitalista, pues tienes que ser consecuente. En los ejemplos que poníamos de las escuelas libres, por ejemplo, el caso de Donetsk, que es el más cercano, muchas veces cuando hemos hablado de ese modelo, alguna gente no nos ha llamado y nos ha dicho, claro, pero ese es un modelo un tanto, no quiero decir elitista, pero que se necesita, no puede acceder cualquier persona, ¿no? Porque eso tiene un coste. Es lo que hay que también ver cómo se afronta ese. Claro, estamos como cuando decimos hay que comer ecológico, ¿no? Claro. Mucha gente dice que es más caro, pero a medida que va habiendo más cultivo y va habiendo más demanda, se está haciendo más accesible, pero no para la gente que cobra 500 euros, evidentemente, claro, no es. Ir con la escuela pasa igual. Habría que buscar fórmulas de que mucha más gente participara. Imagino que se podrían rebajar los costos, pero es cierto, claro, que sale más cara que la otra. Pero bueno, por eso está la otra, la digamos el nivel universal, que es para todos. Es cierto, las escuelas estas, por eso, precisamente porque no tienen subvenciones, claro, ni están apoyadas por el Estado, evidentemente, hay que pagarlo todo. Los padres pues tienen que pagar más. Tenemos una llamada y después Alex. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿nombre? Soy Javi. Dino Javi. Dino Javi. Pues mira, yo quería plantear un poco en la línea de lo que está diciendo Antonio, cómo sería realmente para, desde el pensamiento libertario, tener nuestras propias escuelas, porque sí que es cierto que pagamos un montón de impuestos, ¿verdad? Pero luego te vas con tu hijo a la pública y en la pública no encuentras lo que deseas, no tiene nada que ver y te das cuenta que de verdad están construyendo peones para el sistema que ellos desean, ¿verdad? Y yo he trabajado en escuelas libres ya 7 años, por ahí, y al final te encuentras con muchos problemas para los trabajadores, situaciones muy precarias, no sé. También es un poco una pregunta, a ver si los que estáis en la mesa conocéis un poco los modelos de las escuelas racionalistas que se dieron en nuestro estado en los años 30 y surgieron sobre todo de los Ateneos Libertarios, todo aquel movimiento, ¿verdad? Imagino que serían mucho más económicas porque eran para los obreros y no sé cómo se financiaban, porque Doñez, como tú dices, Antonio, es súper caro, Flor de Azar aquí en Valencia, que es pedagogía, Valdos, también es muy cara, 350 al mes, no sé, una burrada.
en fin, que una persona trabajadora pues se le hace difícil, ¿no? Y más con los empleos que tenemos hoy en día. Un poco esa es la reflexión y la pregunta. Muchas gracias por llamar, Javi. Gracias a vosotros. Un abrazo. Alex. Sí, bueno, decir que hay un tema, ¿no? Y es una propuesta que es tradicionalmente de los liberales, que hay en varios países, que es el cheque, el famoso cheque escolar, ¿no? Que de lo que habla es de darle a cada familia, o por cada hijo que tengas, un dinero destinado a la educación y que libremente los padres decidan en qué institución escolar pueden estar sus hijos, etcétera, ¿no? Claro, yo creo que eso podría estar bien si se tuvieran en cuenta una serie de baremos de renta, etcétera. Es decir, si una persona tiene un hijo y gana menos de 10.000 euros, pues habrá que darle un cheque para que pueda subvencionar el 100% de la educación de su hijo y que tenga esa libertad de elección. Y habría que establecer cuál es la cantidad necesaria, porque a lo mejor si queremos ir a una escuela que requiere de más recursos, pues porque hay más personal hay menos alumnos por clase y por lo tanto tal, pues habría que darle más posibilidades. Entonces, y luego las gentes que tengan más ingresos, pues evidentemente no tendrían que recibir tal cantidad, sino que a lo mejor no tenían que recibir nada, dependiendo de lo que ingresen, ¿no? Entonces yo creo que ese modelo bien estructurado, es decir, de una forma no capitalista, sino redistributiva, podría ser también una solución. Pero bueno, lo dejo ahí como una posibilidad. Otra telefonada. Buen día, buenos días. Hola, buen día. Mi nombre es César. Dinos, César. Pues nada, quería contar un poco una experiencia que también va en ese camino y desde mi propia experiencia en ella, vamos. Y es la de las escuelas autogestionadas por las propias familias, que si bien es cierto tampoco es una opción fácil de llevar, porque son las propias familias las que tienen que estar en el día a día en esa autogestión de ese tipo de educación con los nanos. Pues claro, también pues tenemos que ganar la vida, tenemos que trabajar y siempre no es posible, hay que sacar mucho tiempo, hay que poner mucho esfuerzo, pero bueno, también es una opción. Está fuera de, digamos, de lo reglado, pero también hay que abordarlo desde el punto de vista de la desobediencia, ¿no? Porque las familias que estamos en esto pues tampoco estamos de acuerdo con el tipo de educación que se da en lo que llaman educación pública. Entonces, bueno, exige esfuerzos y tenemos nuestras contraposiciones, pero bueno, es una experiencia que también está ahí, que no es elitista, ni mucho menos. Somos, ya te digo, las propias familias que ponemos simplemente el esfuerzo, el día a día, no el dinero. Bueno, el dinero, las cosas que hagan falta, el día a día, pero cosas, poca cosa, vamos. Sí. Y nada, simplemente pues señalar que es una opción también para las familias que quieran llevarla a cabo. Pues muchas gracias, César, por llamar. No sé si quieres decir algo más. No, simplemente a eso, pues señalar también esto, porque veo que sí que se conoce las experiencias tipo Doñez, tipo escuelas así que sí, que tienen gente que, digamos, administra allí la educación también, de otro modo, pero la administra al fin y al cabo. Entonces necesitan un sueldo, necesitan tal, entonces sí que vale un dinero y es un tipo de educación donde los padres también dejan a los niños allí y pueden hacer su vida. Y hay, nada, señalar que existe este tipo de educación donde no es elitista, pero requiere un esfuerzo y es muy bonito, es gratificante al fin y al cabo, porque las propias familias son las que coeducamos con y aprendemos también los mayores de los nanos que verdaderamente nos falta mucho que aprender, más que ellos, quizá de nosotros de ellos. Y nada más, un saludo a la mesa y ya está. Salud y gracias por llamar, César. Venga, hasta ahora. Nos dice, ensayemos trueque, bancos de tiempo, monedas sociales para rebajar el coste de las escuelas libres. También nos dice, no le por la desobediencia. Antonio. Sí, yo efectivamente quería reconocer lo que ha dicho el compañero este que ha llamado César, ¿no? Que se nos ha pasado este sector. Habíamos hecho las escuelas más o menos libres o libertarias y la privada y lo religioso y todo esto y la pública o estatal, ¿no? Y se nos ha quedado el tema de cooperativas, que aquí en Valencia yo conozco bastantes, incluso de compañeros que han tenido ya sus hijos y que han estado muy implicados, como él dice, y el tipo de enseñanza y sobre todo la convivencia que se daba y tal no tiene nada que ver con la escuela estatal.
estatal, ¿no? Y entonces, pues efectivamente ha sido un gran esfuerzo y ya tienen su experiencia y algunas ya llevan décadas funcionando y además creciendo con dificultades, pero haciendo un gran trabajo, ¿no? Pues bueno, pues eso un poco son opciones que también tienen que contemplarse, ¿no? Entonces, por lo que yo he leído, porque no llegué a vivirlo, evidentemente, cuando las escuelas racionalistas y los ateneos y todo aquello de los años 30, pues evidentemente había una diferencia, era el gran respaldo social que tenían. Claro, un movimiento como el libertario o un sindicato como la CNT, pues tenía recursos y apoyaba mucho esas cosas, ¿no? Y luego también, pues, también era según los ingresos de la familia, ¿no? También había gente que, por lo que sea, tenía dinero, pero era simpatizante o quería que sus hijos y sus hijas fueran a esas escuelas y ponían más dinero que los que eran hijos de obreros que no tenían recursos y que apenas ponían pues lo mínimo, ¿no? Es decir, tenía que ser evidentemente gradual. No podemos ir a hacer una cosa libertaria y autogestionaria si basamos en que todo el mundo tiene que poner lo mismo. Ya se decía que cada uno según sus posibilidades, ¿no? Eso sería la primera regla. Y sobre todo también, pues había mucha gente implicada, es decir, así como ahora hay maestros encantadores y entregados, pero también hay muchos que se lo toman pues como un trabajo más, y en aquella época había mogollón de militantes libertarios que a lo mejor trabajaban en una escuela pública, en una universidad, y luego por las tardes o cuando podían iban y daban allí unas clases o algo. También había mucha participación abnegada y entrega. Ahora evidentemente, como hay que comer, pues es bastante más complicado, pero yo creo que con apoyo social se puede conseguir recursos y se puede conseguir gente, es lo que nos falta. Pero bueno, como experiencia está muy bien. No hay que copiarla 50 años después o 80 años, igual, sino que habrá que... Ha evolucionado los métodos de enseñanza, ha evolucionado mucho la vida y la sociedad, pues se tiene que ir adaptando. Yo imagino que pues en Doñés y en Paideia y eso tampoco han calcado a Ferrer y Guardia al 100%, porque Ferrer y Guardia si viviera tampoco lo haría ahora igual, también habría cambiado, lógicamente. Tenemos otra llamada. Buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. Buenos días. Soy José. Dino, José. Nada, me interesaba muchísimo lo de la educación. Precisamente hicimos un programa íntegro hablando de la evolución de la educación desde la Escuela de Ginebra de los Ríos, precisamente con la directora de Doñez, que por cierto, yo creo que sí. Estamos cargando un poquito las tintas, es decir, es que es muy cara. Me parece que, claro, aquí la alternativa es que sea concertada. Yo pienso que ese tipo de escuelas sí que tendría que ser concertada, una escuela laica que no se sale de esa constitución, de esos valores de esa constitución, y pero bueno, que la solución a lo mejor tampoco es que sea concertada, pero claro, evidentemente cuesta un dinero porque no tienes ningún tipo de ayuda, pero es una escuela que no es un negocio. Cuando la escuela concertada, que es un gran negocio, la escuela religiosa, que es un gran negocio, que, vamos, el interés máximo no es solamente de tener ellos su doctrina, sino también de enriquecerse con eso. Pero, en principio, quería que quedara claro que algunas cosas también son más caras. Vamos, la comida ecológica es muchísimo más cara que la comida industrial. Sé que está muy mal irme de esos dos parámetros, pero vamos a ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? La escuela, desde luego, para mí en ruinas de hace muchísimo tiempo, pero porque le interesa a la clase política de hace muchísimo tiempo. Aquí este país tuvo experiencias, no solo la de Ferrer y Guardia, sino la escuela de Ginebra de los Ríos, algunas inclusive con matices religiosos, como la del padre Manjón en Granada, que era una salida de Ginebra de los Ríos, de la escuela de Ginebra de los Ríos, pero todo eso... Eso este país nunca lo soportará, y ese es uno de los principales problemas que tiene este país, la educación. Seremos un país, vamos, como siempre, un país muy mirando hacia atrás, un país no de la Edad Media, pero sí del siglo XIX, porque la educación aquí la controla la Iglesia, las empresas dedicadas con sus conciertos a adoctrinar a la gente y a la vez hacer negocio, y luego tenemos una buenísima educación pública, pero gracias a los profesionales que tenemos, no a los políticos que cada ciclo les da por inventarse las historias que se han inventado. Es decir, aquí el tema de la escuela hay que ponerlo ahí patente con gente
preparada, gente. Bueno, aquí tenemos a Gonzalo Anaya, la escuela de Gonzalo Anaya, que la hemos tenido nosotros en nuestra ciudad de Valencia, con esas alternativas, los profesores que estaban en esos cursos de verano de la Gonzalo Anaya, todo eso ya casi se ha quedado perdido. Si yo no sé qué nos pasa, o sea, cuando tenemos una opción, cuando la empezamos a trabajar y cuando podemos poner en marcha determinadas cosas, a los 4 días ya se nos ha olvidado. Y dejamos que el río vaya a su aire y que coja el camino que coja. No sé, yo pienso que se necesita un gran debate, y tampoco lo he visto en los medios alternativos, ni en los medios sindicales, ni inclusive en la CGT, ni en ningún otro sindicato. Nos volvemos siempre a la escuela de Ferrer y Guardia, nos vamos a otra vez antes de la guerra, a Ginés de los Ríos. Pero es que estamos en el 2019, y es que después de esa escuela, por ejemplo, aquí hemos tenido un personaje, una persona, un profesor, como fue Gonzalo Anaya, que creó un criterio para los profesores y una escuela para poder, aunar ideas dentro de lo que era el profesorado, y eso ha desaparecido prácticamente. O sea, aquí es que siempre hablamos de pérdidas, y las pérdidas en la enseñanza son muy, se pagan muchísimo, y se pagan a largo plazo muchísimo. Así que, no sé, yo pienso de verdad que algún día será el día de que tengamos que poner en valor qué queremos, qué tipo de educación queremos para nuestros chavales. Me hubiera gustado estar esta mañana ahí, sí, porque me habéis tocado la fibra. Sí, lo hemos hecho para provocarte, como sabíamos que te habíamos visto. Sí. Pues. Efectivamente, felicitaros, de verdad. Un abrazo, José. Estos temas hay que tocarlos más a menudo. Un abrazo. Porque son muy importantes, Y desde luego, desde aquí he de decir que no a la escuela concertada, y que el señor Marzá, bueno, lo ha intentado y al final lo ha dejado, no ha podido, pero lo ha intentado. No sé si en esta próxima legislatura podrá por lo menos queden cuentas, porque ha habido casos que se han quedado oscurecidos, como un árbitro de primera división que cobraba un sueldo de un colegio concertado y que no había aparecido por allí en 10 años. Y eso está, que estaba judicialmente, hasta eso se le ha puesto un filtro. Se ha puesto opaco y se ha olvidado, y pasamos página. No sé, yo creo que hay cosas que hay que tenerlas bien claras y que hay que seguir peleando por ellas. Yo estoy en contra totalmente de que se subvencione a la escuela religiosa, y por supuesto a la concertada, que sea negocio, vamos, ni un euro. No se puede, vamos, es que es como tener un supermercado. Vamos, es una locura. Pero eso pasa aquí, en este país. Un abrazo. Un abrazo, José. Salud. Venga, cuídense. Mucha salud. Mucha salud. Por cierto, no había intención en atacar a la escuela de tipo Doñets. Es una de las críticas que se le hacen, porque lo hemos tenido aquí. Han venido aquí a la radio y algunas llamadas que le hacían eran por ese tema. Alex, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, añadir simplemente que evidentemente el tema de la educación es fundamental para cambiar la sociedad en la que vivimos. Es decir, cada tertulia que tenemos aquí hablamos de los problemas sociales que nos acontecen, y el origen, digamos, donde más capacidad de incidencia hay para cambiar esa realidad está en el modelo de educación que demos a los chavales y a las chavalas, pues para que sean protagonistas de los cambios que queremos ver en el mundo, porque evidentemente, pues inculcando los mismos valores del sistema para que se siga reproduciendo la misma historia siempre, y que no se ponga en cuestión nada de lo que estamos haciendo desde el sistema, pues lo que no va a hacer es cambiar las cosas. Es decir, tenemos que darle un giro. Yo conozco a muchos profesionales y a muchas profesionales de la educación pública que son personas verdaderamente concienciadas de las necesidades de cambio que hay. Y cuando son muy pequeños los niños, sí que tienen más, digamos, más facilidad para cambiar un poco el guión establecido, pero a partir de los 10, 11, 12 años, ya desde arriba, los jefes de estudio, los directivos de las escuelas y tal, les dicen, sí, están muy bien estos valores que quieres inculcar a estas personas, a estos niños y a estas niñas, pero, ojo,
que tienen que aprobar, que se les exige qué tal, que los deberes, que los exámenes, que competir, y ahí entra el virus, ¿no? Entonces, ahí, por muy profesional o por muy concienciada que esté la persona, profesional de la educación, profesor, profesora, lo que le pasa es que se ve con las manos atadas a la espalda porque no puede hacer o inculcar todo aquello, todos aquellos valores que desea, porque ya la propia lógica y la dinámica es la de la competición, la de los resultados y la de aprender una serie de conocimientos que son los que le interesa al sistema, en vez de enseñar a las personas a aprender en función de sus virtudes, de sus intereses y de tal, que eso sería lo interesante de una escuela, enseñar a aprender y no a y meter conocimientos como si fuera aquello a memorizar todo para que apruebes, para que luego vayas a no sé dónde y para que luego el 50% de los conocimientos se pierdan en el limbo y no te sirvan para nada en tu vida cotidiana dependiendo de lo que estudies el día de mañana. Entonces hay que estudiar muy a fondo todo esto y cambiarlo. Antonio, ¿algo que añadir? Sí, un par de matices o de aspectos no a reseñar. Por un lado, y enlazando con lo que decía alguna de las llamadas, recordar cómo el franquismo, si se ensañó con un colectivo, fue con el de los sí. maestros y maestras, ¿no? Aparte de los miles que fueron ejecutados o encarcelados, luego hubo otros muchos más que fueron apartados de la docencia, ¿no? Por ejemplo, aquí en Valencia tenemos a Higinio Noja Ruiz, de Alginet, que tuvo que acabar después de la guerra dando clases particulares, como otros muchísimos, ¿no? Y además con una valía excepcional y con unas experiencias que se tendrían que haber transmitido. Pero claro, ellos sabían que la escuela, como vimos en La lengua de las mariposas, sí. El papel de la escuela no es compatible con una doctrina autoritaria y represiva, evidentemente. Por eso se atacó tanto a la escuela y sobre todo a la gente que era aperturista y que era renovadora, no solamente libertaria, como se ha dicho, sino también pues, republicanos y socialistas y, bueno, muchas más también, los había muchos, pero que sobre todo fomentaban desarrollar la capacidad de las criaturas para aprender, para debatir y para reflexionar y para entender las cosas, no memorizar o repetir como loros. Ese es el camino. Y luego, pues sí, es cierto que no hay la capacidad que había antes, pero claro, si miramos en el tema sindical, me refiero, ¿cuáles son los sindicatos que triunfan? Los que más se ocupan de cómo va tu oposición, ¿no? Es decir, no de cambiar la pedagogía y esas cosas, ¿no? Hay que hacerlo. Pero los corporativos, ¿no? Si te centras solamente en renovar la escuela, pues te vas a quedar solico, ¿no? Entonces, eso no es una justificación. Pero si alguien hace todavía jornadas sobre aprendizaje libertario o encuentros para renovar la escuela, pues es la gente del movimiento libertario, evidentemente. La CGT en concreto, en Andalucía lo hace, en Cataluña también, no sé si en Castilla, León o Aragón. Se hace. Aquí en Valencia se hizo hasta que, pues por un montón de circunstancias, entre ellas esa de que el mercado está ya copado, pues ya no hay ganas o gente dispuesta a hacer ese tipo de jornadas. Pero yo recuerdo, pues desde las de Cheste para acá, muchísimas jornadas de aprendizaje libertario que se han hecho, ¿eh? Eso por lo que respecta a nosotros. Y luego, bueno, pues en la revista Escuela Libre, decir que sí, que se sigue manteniendo ese anhelo y tal. Claro, no somos el sindicato de 700.000 trabajadores que eran antes, ¿no? Eso es bastante significativo el plan. Pero bueno, la voluntad sí que está, pero tienes también que informar de cómo va el tema de los interinos, cómo van las exposiciones, porque si no, el mercado sindical ya está repartido y cada vez sería más insignificante, ¿no? Entonces hay que compaginarlo, pero sin renunciar a la necesidad de renovar la escuela. No tiene otro sentido. Cambiamos de tema. Os vais a hablar de IZETA y del Senado. Vale. El Senado romano, en todo caso, que era el divertido. A ver, estamos en campaña electoral permanente, además. Creo que quedan todavía 15 días o 10 días o lo que sean. Nos den más. Creo que en 9 creo que están ya las urnas por ahí. En 2 domingos se acaba todo el espectáculo este tal y ya tenemos para 4 años. No, después hay otro. Bueno, otro espectáculo. Están las elecciones vascas también. No, decía las negociaciones y tal. Ah, bueno, pero eso ya está. O sea, están esperando todos a que se acabe toda esta fiesta y luego ya se darán el pico y harán lo que tengan que hacer. Eso está clarísimo. Y, hombre, ahora lo de IZETA también parece casi como una puesta en escena
de algún tipo de confrontación entre ellos también. Vamos a ver, esto le interesa a todos. O sea, si os fijáis bien, lo que han hecho es romper, digamos, el protocolo habitual de nombrar a los senadores de designación autonómica, porque es campaña electoral. Si no fuera campaña electoral, IZ sería senador y todo, no pasaría nada. Pero ya el simple hecho de haber anunciado que vas a ser presidente del Senado a un tío que todavía no lo han aprobado que va a ser el Senado, estás, digamos, incitando a que te digan que no. A que te digan que no, porque podrían no haber dicho nada y decir, bueno, pues podría haber salido IZ y decir, bueno, pues me voy al Senado, pues porque ya me quiero jubilar, ¿no? Y luego le hubieran nombrado presidente del Senado y se la hubieran metido ahí doblada. Y seguramente lo hubieran elegido, no hubiera pasado nada, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a todos les interesa. O sea, al PSOE les interesa también ver que hay, o sea, distanciarse, digamos, de alguna manera de los partidos independentistas catalanes, obligándoseles a posicionarse a favor o en contra. Claro, si se hubieran posicionado a favor, hubiera sido gasolina para el PP y para Ciudadanos y tal, y para Vox, pues para decir, ah, pues, se han llegado a acuerdos y tal. Entonces al PSOE tampoco le interesaba, en parte, yo creo, que votaran a favor de IZ. Yo creo que tenían hasta previsto que esto iba a pasar. Entonces ya está, simplemente para, digamos, dejar fuera de juego, así una jugada del PSOE inteligente, para dejar fuera de juego a los independentistas. Y por el otro lado también quedan mal los de la derecha, porque ya no pueden argumentar que hay un pacto con los independentistas, y por otro lado ellos también se abstienen, con lo cual también están poniendo un poco la zancadilla, ese protocolo habitual de adoptar a los senadores que los partidos deciden por representación proporcional y demás, que ya veremos el Tribunal Constitucional lo que dice ante el recurso que hace el PSOE, porque a lo mejor al final acaba siendo IZ también el esto. Creo que han puesto a un filósofo catalán también, que no es de, que se supone que es independiente y tal. Pero bueno, yo creo que todo esto forma parte de la campaña electoral y no hay que darle más importancia de la que tiene, que es esa, ¿no? O sea, es decir, los postureos políticos y tal. Me parece que no tiene mucha más historia que rascar, y que a todos les conviene que haya pues polémica y que hablemos de estas chorradas, pues en vez de que se hable de cuál es el proyecto político que tiene cada uno para la economía, para la sociedad, de aquí a los próximos años, porque realmente aquí de lo único que se habla es de que yo estoy en contra de ti, tú estás en contra del otro, el otro está en contra de ti, tal. O sea, lo único que es un marujeo de los partidos, de cosas entre ellas, entre sus propias estructuras de poder, entre, bueno, ya no digamos entre la propia izquierda, ¿no? Si tú vas a la Comunidad de Madrid, aquello parece, bueno, pues es un campo de batalla de la vía de Brian, ¿no? Es la vía de Brian. En total, mi pueblo también, en mi pueblo también hay cinco candidaturas, claro, que se reclaman la izquierda. Total. Algunas con el nombre de Unidas y cosas de esas. Claro, claro, o sea, quiero decir que es todo como pues es desesperante, ¿no? O sea, lo que es el tema de la representación una política de Unidas, por no darle solo a uno, ya que he dicho, bueno, una de Unidas y otro de Acuerdos, que hablan de Acord no sé qué, y no, claro, digo, hostia, claro, pues apliquémonoslo en casa. De acuerdo, pero tengo que estar yo, claro, ¿no? O sea, quiero decir que sin mí no hay acuerdo, ¿no? Y todos dicen lo mismo, ¿no? Entonces, claro, al final te das cuenta de que el problema es más profundo de la dualidad izquierda-derecha, sino que el tema de profundo es lo colectivo versus lo individualista. Y como estamos en una sociedad bastante individualista, tendemos a aferrarnos a las banderas, a la marca, a la sigla, y decir, esto es mío, y aquí estoy yo, porque yo, y porque yo, y porque yo. Y yo tengo la razón, y entonces tú tienes un poco, pero yo tengo más. Y entonces estamos así todo el día, ¿no? Entonces eso lo podemos trasladar a lo institucional o a cualquier otra parcela, que lo que tenemos que hacer es tener otro espíritu, que es el del consenso y el de tener claro que no tenemos la verdad absoluta, ninguno, y que tenemos que buscar siempre tener esa idea de alcanzar el consenso, ¿no? Porque parece que hoy en día la sociedad que vivimos no escuchamos para comprender, sino que escuchamos para discutir, o para rebatir, o para contestar, ¿no? Entonces, estaría bien que la discusión sirviera, o el escucharse sirviera para aprender y para evolucionar, y no para lo contrario. Antonio.
Sí, con esto de la vida de Brian me estoy acordando mucho. También cuando el PC se hizo con Comisiones, porque Comisiones Obreras no era el PC, evidentemente, pues otros partidos que había comunistas también se salieron, ¿no? Entonces hicieron el sindicato unitario, pero luego otros hicieron la Confederación de Sindicatos Unitarios. Es decir, eran tan unitarios que cada partido se hizo su propio sindicato, ¿no? Bueno, pues aquí está pasando lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha ocurrido eso, algo que podía suceder, ¿no? Porque no es obligación. Era lo elegante y lo caballeroso siempre, que cuando un partido cambiaba un senador, bueno, pues se le daba, bueno, pues que vaya este, ¿no? Y en este caso, pero claro, como hay tanto pique y estamos en elecciones, bueno, ya lo ha explicado Álex, ¿no? Y claro, pero el Partido Popular y Ciudadanos tampoco han estado como tenían que estar. Es decir, si ellos piensan que eso es lo normal y es lo que hay que hacer, pueden haber votado a favor. Claro. Y además no hubiera pasado nada porque no hubieran ganado, ¿eh? Le faltaba un voto. Tenían 64, los otros 65. Pero incluso se han querido distanciar. Es decir, aquí todo el mundo lo que quiere es marcar las diferencias, ¿eh? Se trata de ver quién es más chulo y quién lo hace mejor. Entonces, a la mínima, pues aprovechar. Y evidentemente esto ha sido una jugada, pues, que les ha venido bien a, sobre todo a los del PSOE, ¿no? Porque van ahora de víctimas de que no se les ha elegido a su senador, que eso no se había hecho nunca. Bueno, tampoco se habían hecho nunca otras cosas que están haciendo ellos. Es decir, aquí todo sirve y todo entra en el juego, ¿no? Los penaltis, los córner, todo cuenta. Hasta el último minuto hay partido, ¿no? Y es lo que está pasando aquí. O sea, es un espectáculo bastante triste, pero bueno, es lo habitual. No tiene que extrañarse nadie, ni los unos ni los otros. De todas formas, es parte del teatro, como ya se ha dicho, y no tiene más trascendencia de la que se le quiera dar. Porque presidente del Senado va a haber, o presidenta, creo que incluso ya está propuesta, sí. Tienen alternativas, no pase nada, ni se preocupe la gente, que tenemos el Senado para que los viejos dinosaurios de la política puedan ir a echar la siesta, porque trabajar se trabaja muy poquitas horas, ¿eh? Viven como marajás. Si en el Congreso ya se duermen, imaginaos en el Senado, que ni sale en la tele ni nada. Pues eso, es la jubilación dorada. El Parlamento Europeo, ahí sí que se duerme. Sí, bien. Es la jubilación dorada para cualquier político. Entonces el Senado va a seguir existiendo. Y por último, pues decir que no pasa nada. Esquerra Republicana ya ha avisado. Esto no quiere decir que sea igual ya para el Congreso para elegir al presidente, ¿no? Que eso hay que hablarlo aparte, como diciendo, no es que nos hayamos enfadado para siempre, sino que se puede seguir hablando por el tema de investir a Pedro Sánchez. Pero también es un recado, decir, cuidado que... Sí, que ya mirad lo que podemos hacer. Que somos capaces de hacértelo. Sí, sí, aquí se juega con la navaja en el bolsillo, ¿no? Y preparados para... Sí. No es alta política, pero sí que es una política muy barriobajera y muy de maniobras, ¿no? Hay que estar preparados. Pero bueno, sigue su cauce la cosa y bueno, en unas semanas esto se habrá solucionado. Los acuerdos ya están tomados, pero nadie quiere hacerlos públicos porque piensa que le perjudica, ¿eh? De cara a su electorado. Si has pactado con este o si no has pactado, eso te puede quitar votos. Entonces ya lo dirán a partir de... Ya se había avisado que hasta después de las municipales no se iba a saber las alianzas y tal. O sea, serán astutos, lo que quieras y tal, pero... Evidentemente no es oportuno decir ahora el pacto que tengan, que ya lo tienen. ¿Más quieres decir sobre el Senado y sobre este bloqueo AIZ? Hablando de lo de los retiros dorados, para retiros dorados lo del Parlamento Europeo. A la gente le extrañaba, por ejemplo, que Borrell aceptara ser cabeza de lista del Parlamento Europeo, pero coño, va a trabajar 3 días al mes y se va a calzar de 10 a 15 mil euros dependiendo de las dietas y tal. De las dietas, el piso, mes. Si estás en alguna comisión, eso. O sea que y además creo que andaba ahí con problemas económicos el señor, pues porque le han pillado ahí con el carrito helado, así que mira, pues se va, dice, mira, vete al Parlamento Europeo. Mientras no le hagan entrevista a los periodistas alemanes, era alemán, y, ¿no? Y claro, sí. O sea, y a ganar una pasta, o sea, el Parlamento Europeo es un chollo, realmente. Abre, se gana mucho. El Parlamento Europeo abre 3 días al mes. Si yo tuviera hijos, los encarrilaría, claro, hacia y luego con el parlamentario. Creo que estando por estar allí 5 años, a partir de los 63 ya reciben una pensión elevada, ¿no? Ya hasta que se mueran. O sea, a partir de los 63 años, taca, ya les dan, sí, por sí, estar 5 años en el Parlamento Europeo, ya, aunque no hayas cotizado antes ni hayas trabajado en tu vida. Tienes una pensión de estas. No como la fábrica, que como te falte un año, te falte 6 meses y no te puedes jubilar. Eso más la pensión igual de España, porque no sé si va por por separado, ¿no? La pensión del Parlamento Europeo y me parece, no sé. ¿Algo más o entramos a hablar de Eurovisión? De la llamada al boicot.
en solidaridad con Palestina. Bueno, sí, de Eurovisión, en concreto de el certamen, pues esperar que caemos como siempre, ¿no? Porque mira que hace años ya que no se ha ganado, ¿no? Es una espinita que tenemos ahí clavada. Bueno, y entonces el de este año, pues si lo traemos aquí, evidentemente no es porque estemos con Miki o contra Miki, que por cierto ni lo conocía. Pero bueno, el tema del boicot, yo... A veces hay algunos boicots que se entienden más y otros menos, ¿no? Pero bueno, en este caso yo creo que con lo que está pasando recientemente, ¿no? Hasta en este momento en Palestina y todo esto, pues es reconocer a ese régimen, ¿no? Y entonces cualquier medida que se haga para presionarle, como se hizo con Sudáfrica y se ha hecho con otros sitios, ¿no? Pues internacionalmente se tiene que hacer, ¿no? No se le puede dar carta de naturaleza que se haga allí el festival como si no pasara nada. Es decir, vamos a bombardear menos, pero seguimos bombardeando. Parece que es la tónica, ¿no? Hasta que pase el festival. Y entonces participar allí no es coherente. Y ha habido muchísimos periodistas y profesionales de los medios de comunicación, porque esto es un festival de las televisiones europeas, que por cierto, Israel no está en Europa, ¿eh? Todavía no es Europa eso. No sé por qué tiene que participar en los campeonatos europeos, en los festivales europeos, cuando no lo es. Pero, en fin, como excepción se podía aceptar, pero mientras esté esa situación y no se reconozca al pueblo palestino y cese la represión, no se debe hacer allí, porque están ocupando tierras, están matando niños, están construyendo nuevas colonias, cuando ya la ONU ha dicho miles de veces que no se puede hacer. Es decir, se saltan los acuerdos y las condenas de la ONU cuando quieren. Es decir, tiene patente de corso, vamos, al ser amigo de Estados Unidos puede hacer lo que quiera. Luego el otro caso que tenemos es Marruecos, pero bueno, Marruecos todavía no ha querido entrar en Eurovisión, ha tenido ese detalle. En fin, en concreto también... Ahí con los acuerdos de pesca tienen bastante. Ya tienen bastante, y con los fosfatos y eso ya tienen bastante. La sección nuestra de CGT en Televisión Española ha sido el sindicato que primero pidió a Televisión que no fueran, ¿no? Pero vamos, no han hecho caso omiso, evidentemente, pero se ha pedido que Televisión Española no participe en este certamen. Otros periodistas de otras televisiones también lo han hecho. Entonces, pues ya que se va a hacer, parece que sí, pues por lo menos hagamos lo que otros años, no lo veamos y ya está. Y gente que lo haya visto, pues que deje de verlo, ¿no? Sí, por cualquier curiosidad. Ahora ni siquiera por eso, ¿no? Para ver si quedamos los penúltimos, da igual, ya nos lo dirán. Además no está Chiquilicuatre, que era lo único que... Sí, no, la verdad es que no es un festival muy divertido, ni muy de músicas avanzadas o músicas del mundo. Es decir, es una cosa amorfa, rutinaria. Sí, han metido más tecnología y más luces, pero las canciones y eso, algunas se puede librar algún año, pero la verdad es que no es síntoma ni representativo de la música que se está haciendo actualmente. Alex. Bueno, yo para empezar diría que bueno, Eurovisión de siempre ha sido un festival tremendamente politizado, ¿no? Es decir, siempre ha tenido una influencia. Y luego, pues bueno, ahora mismo se hace lo que es el voto telemático y todo esto y tal y cual, que no sabemos muy bien... ¿Quién decide? ¿Qué verdad hay ahí detrás? Y antiguamente, pues era de una forma mucho más arbitraria, ¿no? Con lo cual... Todos sabían quién le iba a votar y los puntos que le iban a dar. Exactamente, ¿no? De hecho, España ganó en el 68 y en el 69, creo que son las dos únicas veces que ganó. Dos veces. Y al parecer, pues, podría ser que se ha especulado siempre, ¿no? De que había ahí un trato de favor... como una especie de pasarle la mano por la chepa al franquismo y tal, por determinadas cuestiones de conveniencia, ¿no? A nivel político, económico, de aperturismo igual a los mercados de otros países, etcétera, ¿no? Creo que lo de Eurovisión siempre ha sido, pues eso, una pantomima un poco más con más cariz político que artístico realmente, ¿no? Porque luego bueno, lo de Chiquilicuatre estuvo bien para trolear y para realmente ver que cualquier cosa esperpéntica puede tener espacio, puede salir ahí y no pasa nada, ¿no? O sea, quiero decir que al final va a ganar siempre alguien que le interese, aunque sea también esperpéntico. O sea, que no tiene por qué, o sea, el ser esperpéntico no es óbice pues para que no pueda ser seleccionado como tal, ¿no? Entonces yo plantearía en primer lugar un boicot a Eurovisión y luego un boicot a cualquier cosa que promueva el Estado terrorista de Israel, ¿no? Entonces, como se combinan las dos cosas, pues doble boicot. Entonces, el boicot tendría que estar básicamente porque Israel, todo lo que, o sea, todo su proyecto político, que es el sionismo, se basa en el aplastamiento del pueblo palestino y
y además, bueno, cada vez de una forma más sanguinaria, más descarada, es decir, ya ahora tienen un respaldo muy o mucho más explícito del que tenían antes del gobierno estadounidense, ¿no? Por ejemplo, que eso es ya como, digamos que se ha pisado un poquito el acelerador el señor Trump y su administración, y tienen una influencia, le han debido de dar mucho auge en la campaña electoral a este señor, para que el lobby sionista estadounidense haya tenido tanta influencia, ¿no?, en todas las medidas políticas que está tomando respecto al tema de Israel. Porque, bueno, o sea, el aplastamiento del pueblo palestino, la vulneración de sus derechos, de respetar su propio lugar donde viven, sus orígenes, sus raíces, su tierra, su medio de vida, su subsistencia y el vivir en paz y el no ser bombardeado, encarcelado, etcétera, a niños y todo. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Es decir, todavía no puede, o sea, hoy en día defender el Estado de Israel es que es indefendible hasta por la derecha, ¿no? Quiero decir que es que no se puede defender semejante atrocidad, semejante atropello como lo que está haciendo este Estado, que es un Estado terrorista, repito. O sea, es que todo lo que hacen con el pueblo palestino es terrible, y lo que hacen con cualquier persona que entra allí, ¿no? Porque yo he conocido personas que han entrado en Israel y o sea, el racismo, ¿no?, el odio que hay allí es brutal. Es decir, están de alguna manera reproduciendo lo mismo que hicieron los nazis con los judíos en Alemania. Es decir, están haciendo lo mismo. Están clasificando a las personas en función de su origen, su etnia, el idioma que hablan, etcétera, ¿no?, su religión, etcétera. Es supremacista, es absolutamente repugnante, y cualquier cosa que promueva, cualquier cosa que venga del Estado de Israel, hay que hacerle un boicot claro y contundente por parte de toda la sociedad. Llamada, buen día, buenos días. Hola, buen día. Buen día, Constantí. Soy Constantí de Milata. Dinos. Pues mira, me parece increíble que se diga que el Estado terrorista de Israel, y se obvia a todos los estados terroristas que hay en Oriente Medio, y más al norte, más al sur, más al este y más al oeste. Que, por ejemplo, en Siria han muerto 500.000 personas. En Yemen han muerto más de 150.000 o 200.000 personas. En Chechenia, las dos guerras de Chechenia, 300.000. Y eso no es terrorismo. ¿Quién dice que no? Me parece a mí que hay muchas personas. Por ejemplo, cuando le tocó a Rusia la Eurovisión, la canción allí en Eurovisión en Moscú, Putin sacó pecho y nadie en España dijo nada. Y yo me acuerdo que en ese momento había guerra en Chechenia, en este país, ¿cómo se llama?, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, y otra guerra que había contra, por ejemplo, Moldavia, Transnistria. Y estaba Putin metido en todas estas guerras, porque el armamento de segunda mano que le pasaba a estos países para que se hicieran la guerra entre sí, estaba ahí. Y eso es, me parece que es un olvido total. No sé por qué, o sí lo sé. Y luego está un pequeño detalle, que Hamás está secuestrando al pueblo gazatí, al pueblo palestino en Gaza, lanzando misiles contra Israel, por ejemplo, 600 misiles la última vez, y 30 de ellos cayeron en la propia Gaza y mataron a 3 personas, más 4 judíos que murieron cerca de la franja. ¿Cómo es posible que eso se obvie? Y se dice, por ejemplo, es que mueren más palestinos que israelíes. Pues resulta que mientras que el Estado de Israel le pone búnkeres de defensa contra bombardeos al pueblo, en Gaza jamás no ha puesto ni un solo búnker para el pueblo, solamente para los dirigentes de Hamás. Y Hamás es una organización de extrema derecha. Y esto me lo ha dicho un amigo mío que es palestino, que es cristiano y que está casado con mi sobrina, y posiblemente
él no puede ir nunca a Gaza, vive en Cisjordania. Vale, saludos. Saludos, Constantín. Gracias por llamar, saludos. Hasta luego. Bueno, yo iba a decir cuatro cosas, ¿no? Evidentemente, hemos estado hablando de Eurovisión. De hecho, de camino ha salido Marruecos, pero que hubieran salido más y tienen que salir, incluida Rusia, por supuesto. Pero yo creo que hay unos niveles diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, se habla de los palestinos, pero es que no hay que olvidar que muchísima gente con pasaporte de Israel, porque no es lo mismo ser israelí que ser judío o ser sionista, ¿eh? Cada cosa tiene su nivel. Entonces, en Israel hay, creo que es 1 millón de árabes, pero que son israelíes, que no tienen los mismos derechos que los ciudadanos judíos. Y dentro de los judíos están los ortodoxos, los de los tirabuzones, que están imponiendo unas normas que supone acabar con las libertades cívicas más elementales. Es decir, es una dictadura teológica, religiosa, ¿eh? Mucho más que aquí, que hemos hablado de la escuela de la iglesia. Allí es peor todavía. Además, aparte de pues los territorios ocupados, en contra de resoluciones de la ONU, es decir, muchísimas cosas. Y es un exterminio constante el no dejar entrar a las ambulancias, el arrancar los olivos para, y los limoneros para que la gente no pueda vivir de su tierra. Es decir, es que es constante la agresión. Quizá por eso el acceso a la Eurovisión hace que estemos centrándonos pues un poco en esa campaña, pero no nos olvidamos de los demás, ni de Siria, ni de Rusia, ni de Marruecos, ni de Nigeria, ni de ningún sitio. Evidentemente aquí, cuando van saliendo los temas, pues los vamos tratando. No es que tengamos, en concreto yo, ninguna simpatía por Hamás o por la gente que allí también es intransigente. Estamos hablando de los pueblos, de la gente, de los niños, de las personas que quieren vivir de su trabajo y que quieren poder pasar de un sitio a otro. En contra de las fronteras, del control que hacen, que basta que te pidan los papeles de la ambulancia y te tenga ahí una hora para que muera una persona que va a ser trasladada a un hospital. Y claro, el nivel tecnológico y económico de Israel no se puede comparar con lo que hay en Palestina, evidentemente, claro. Es que es David contra Goliat otra vez. Alex. A ver, yo le voy a contestar a Constantín porque me parece muy fuerte esto, que dice que cree que nos olvidamos y además cree que sabe por qué nos olvidamos, no sé, que nos lo explique en otra llamada, a ver por qué nos olvidamos. Hoy no, que ya no nos da tiempo. De Yemen, Arabia Saudí, de Siria, yo creo que no nos olvidamos en esta tertulia nadie de todos los crímenes, las atrocidades que hay alrededor del mundo, pero si estamos tratando un tema concreto y es que Eurovisión, un festival que se ve, que lo ven millones de personas y tal, se va a celebrar en un estado, si se celebrara en Arabia Saudí, pues diríamos lo mismo de Arabia Saudí, o si se celebrara en Yemen y diríamos, oiga, ahí está Arabia Saudí cometiendo ejecuciones, no sé qué. Sí. Además, uno de los socios, mejores socios de Israel, es Arabia Saudí. O sea, decir que es que van de la mano, o sea, que tampoco. Y bueno, decir otra cosa, el pueblo palestino tiene el derecho, y no solo el derecho, tiene la obligación moral de defenderse, porque está siendo arrasado y aplastado. Un pueblo que vivía en ese lugar ya establecido es invadido por unos señores que colonizan aquello, les invaden, y no solamente es que les invadan, sino que les expulsan de sus tierras, les roban sus medios de vida, matan a sus familias, les bombardean constantemente. Y oiga, que el pueblo palestino se defienda tirando 4 cohetes y generando en un momento determinado un conflicto tal, no sé qué, y de repente los otros contestan y matan 10 veces más y aplastan 10 veces más. Es decir, el pueblo palestino lo que está haciendo es defenderse con piedras, no sé cómo decirlo, o sea, con piedras frente a cañonazos. Es decir, es que las comparaciones son odiosas y puede haber muchísima gente que pueda criticar pues determinadas dinámicas o determinadas cosas que pueda hacer Hamás o diferentes organizaciones de lo que sea, pero lo que no se puede ya es poner una especie de comparación entre la defensa que hace el pueblo palestino frente a lo que está haciendo el gobierno israelí, que es atroz, o sea, es decir, que no tiene defensa alguna. Bueno, tenemos que acabar. No sé si se os queda algo por decir. Decir que entre las convocatorias. Entre las convocatorias que habían para este boicot a Eurovisión, aquí en Valencia está organizando un concierto, un festival solidario con Palestina, y que ayer nos informaban que solo quedaban ya 10 entradas físicas a la venta, que supongo que serán las que legalmente se tienen que reservar para cuando abran las puertas en la taquilla.
Bueno, decir eso, sí. Que es un festival que se organizaba desde la campaña BDS, aquí en BDS de aquí del País Valencia. Alex. Sí, bueno, hay una convocatoria. Mañana hay un Alternativas a la Crisis Ecosocial, que sustenta tu vida, se llama. Se celebra en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia, que creo que está en Viveros, ¿no? Entonces, a las 10 es la apertura, a las 11 y media hay una mesa de experiencias desde el ecofeminismo, a las 11 hay un picnic residuo cero, a las 4 y media una performance, Guardianas de la Tierra, a las 5 estará la gran ecofeminista Yayo Herrero dando una charla, y a las 7 habrá una dinamización desde el Teatro de las Oprimidas y los Oprimidos. Antonio. Bueno, yo tengo aquí algunas cosas, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a resumir, ¿no? Bueno, empezando por lo más inmediato, y como ya han estado aquí, pues recordar simplemente el quinto aniversario de la Asamblea de Paradas y Precarias de CGT, que el sábado 19... O sea, 19, no, a las 19 horas, perdón, el sábado es mañana. Sábado 18. Sábado 18 a las 19 horas, allí en la CGT, en la avenida 154, desde las 11 de la mañana va a haber actividades. Así que entrar en las web y ver qué es lo que se hace a cada hora y qué es lo que os interesa más, ¿no? Luego tenemos también, por aquí lo tenía, el día 21, que es martes, hay concentraciones de trabajadores de bomberos forestales de Trasa, tanto en Castellón como en Alicante. Es por el tema de los contratos temporales que se han ido añadiendo, sumándose, concatenando, que eso parece que ahora ya no es legal y tendrían que hacerlos indefinidos. Entonces han presentado varias denuncias y se van a concentrar en los juzgados de, en el número 2 en concreto de Alicante y en la Ciudad de la Justicia de Castellón. Los que seáis de estas capitales, pues ya sabéis dónde podéis acudir a solidarizarse con los trabajadores de Trasa, ¿no? También teníamos lo que habéis comentado de la huelga por el clima, que sí, también está puesto, del día 24. Y luego en el Ateneo también empezamos otro ciclo de cine y debates, y concretamente el viernes 24 a las 20 horas vamos a hacer nuestro pequeño homenaje, no podemos más, a la directora Agnès Varda, sí, que se murió hace poco y que tiene una película maravillosa sobre cosas que hemos comentado aquí de cómo reciclar y no ser tan consumistas y tal. Se llama Los Espigadores y la Espigadora. Pues bueno, el viernes 24 a las 8 de la tarde en la calle Palma 3, en el Ateneo Libertario. A la otra semana, el 31, pero esto igual es adelantarme, se va a presentar el nuevo disco de Caldito también ahí en el Ateneo, ¿no? Ya lo comentaremos. Y luego, en ese mismo fin de semana se está preparando un homenaje a la a Lucía Sánchez Saunil, poeta o poetisa importante del movimiento ultraísta, creo que se llamaba, y además fundadora de Mujeres Libres, una compañera que murió y está enterrada aquí en Valencia, y se le va a hacer un homenaje en el cementerio. Primero habrá el día 31 una charla de Yanira Hermida, que es historiadora, sobre el movimiento anarquista y sobre el feminismo en la CGT, y al día siguiente, el sábado 1, primero se quedará allí en el local, y a las 12, a las 11 en CGT y a las 12 en el cementerio de Valencia. Mejor ver la página o quedar en la CGT, porque es difícil encontrar la tumba porque está un poco escondida, ¿no? Allí será un homenaje, se cantará el himno de Mujeres Libres, se pondrán unas rosas y tal en una humilde tumba donde está la compañera enterrada. Así que, bueno, pues todas estas cosas están en marcha. Recordamos, viernes 17 de mayo, 18 horas, Plaza de la Virgen, alzamos la voz por los refugiados climáticos y la justicia climática, y el viernes 24 de mayo, la segunda huelga global por el clima. Esto es una emergencia climática, con la convocatoria de manifestación a las 18 horas, también desde la Plaza La Virgen, la Plaza Las Palomas. Ahora sí, Antonio, Alex, salud y hasta la próxima. Salud. Al final habéis ocupado salud. Todo el tiempo. Es que, y menos mal que no hemos dicho eso de ya voy acabando, tengo cuatro cosas, ¿no? Pero vaya, qué barbaridad. Da pena que seamos tan parlachines. Pero bueno, había mucho tema. Y luego lo de la educación, pues ha estado interesante porque ha llamado gente y se ha visto que es un tema que hay que darle más tiempo y con gente experta que, bueno, yo por lo menos no lo soy. No soy ni enseñante ni estoy en edad escolar, pero es un tema que también me apasiona porque ha sido muy importante y porque la formación y la educación es necesaria, que sea libre, y es donde se forman las personas. Fundamental. Antonio, Álex, como decía, muchas gracias por venir aquí. Antonio Pérez Collado, no sé si lo he dicho, desde la CGT y el Ateneo Libertario al Margen, sí. Y Álex Corrons, compañero analista político. Salud, gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y yo, Mac, omia de fins dilluns, que tornaré a estar así en totes, y todos vosaltres a este espai d'entrevistes del Lliure Directe Radio Clara. Salud y fins dilluns.